Amigos, continuamos aquí en Historias de Todos. Estamos platicando con Octavio Arroyo, el ex coordinador del área educativa de Cultura de la Legalidad de México, Unido contra la Delincuencia, AC. Y bien, se nos queda bien poquito tiempo. Así que mira, ya mejor te dejo que digas, dentro del ámbito laboral, también un poco el ámbito, tenemos 3 minutos, me están diciendo, del ámbito laboral, lo que estábamos diciendo, el ámbito, bueno, lo que tú quieras, mejor, ya. Okay. Lo más importante, central para ti. Bueno, con lo que quisiera concluir y siguiendo la línea que manejábamos antes de la pausa, ¿cómo podemos ir generando ambientes en donde la cultura y la legalidad se promueva, se permee, se viva, etcétera? Es muy importante que si cada uno pone su grano de arena en el ambiente en el que se desenvuelve, ya sea familiar, escolar, comunitario, laboral y demás, va a contribuir a que se vaya generando un espacio en donde yo pueda tener confianza del otro. Desafortunadamente hemos perdido la confianza en el otro, ¿no? Es impresionante. Ajá. Y digamos, desesperanzador en un momento dado que no confiemos en el otro. Así apenas es. Una amiga decía, bueno, ella estuvo en Alemania y decía, miren, en Alemania tú no te puedes pasar el semáforo. Ajá. Así no venga ningún coche, tú como peatón no puedes pasar. No puedes, ajá. Y dice, yo lo entendí unas semanas después. Cuando pasé, se puso el semáforo para que pasaran los peatones, y yo iba platicando con mi amiga, y yo quería correr para pasar al otro lado. Ajá. Pero mi amiga decía, no, a ver, espérate, no, es que aquí, si es rojo, tienes la certeza de que el automóvil no va a seguir. Así como el automóvil tiene la certeza de que a ningún peatón se le va a ocurrir pasarse el semáforo, por así decirlo, como peatón, y que yo lo pueda atropellar. Es confianza. Efectivamente, entonces, al generar este tipo de ambientes, vas generando confianza, se van generando certezas sobre la actuación de cada una de las los personas. Demás. Ajá. Y eso, pues, repercute de manera positiva en las personas. Claro. ¿Por qué? Porque te da gusto llegar a tu lugar de trabajo. Claro. Te da gusto formar parte de una comunidad que sabes que si se convoca una junta, van a asistir las personas. Ajá. Y si no asisten, van a llamar y van a decir, no puedo asistir, pero doy mi voto de confianza para que se decida en lo que yo no puedo participar. Ajá. Si en la escuela se generan procesos democráticos, si existe la certeza de que yo con mi esfuerzo voy a sacar tal calificación, no me preocupo más que de la responsabilidad que tengo, y el profesor se mete en menos problemas porque nadie se va a atrever siquiera a proponerle algún soborno por calificación, ¿no? Y en la familia, pues regreso a este punto porque es importante que entendamos que tenemos que cambiar el paradigma. Ajá. Y no necesariamente establecer procesos democráticos me van a llevar a perder autoridad como padre o madre no, de familia. No, al contrario. O sea, si yo dialogo y demás y hago que mis hijos se apropien de las normas y entiendan por qué, las cosas se van a facilitar en mucho cuando salgamos a convivir en sociedad. Así es. Yo creo que con todo esto que ustedes están haciendo, están contribuyendo y todos los que nos unamos a este movimiento, como voy a ser yo parte de él, de verdad, a un México mejor. Un México en el que todos confiemos más unos en otros, en el que estemos unidos unos con otros y en el que vivamos pues la alegría de este gran México, ¿no? Y la esperanza de este gran México. Muchísimas gracias, Octavio, te agradezco muchísimo. No, gracias. Los a ustedes felicito por muchísimo por este programa que están llevando a cabo, que ya tiene tiempo y que ojalá se le puedan seguir dando difusión y expansión a esto. Creo que estos son los movimientos que van a cambiar México. ¿Sí? Que ya están cambiando México y que no necesita mucho cambio, es nada más que todos nos pongamos las pilas, porque realmente somos un país grandioso. ¿Sí? Y bueno, pues muchísimas gracias, Octavio, muchas gracias a ustedes. Araceli, muchas gracias, Michelle, que estás ahí en los controles, y muchas gracias también a Elia, a Elvia y a Marilu, y sobre todo, pues muchísimas gracias a ustedes, amigos, por estar aquí con nosotros en Historias de Todos. Los dejo con Carlos Gil en Historias de... No, perdón, en Opciones de Vida. Hasta mañana.